familia, bienvenidos un día más al canal. Hoy es viernes, sí. ¿Y qué toca subir? Video tutorial. Bueno, hoy vamos a hacer otro bolsito. Habéis visto qué cucada, ¿no? Es súper, súper fácil de hacer. Está hecho en punto bajo y he utilizado dos colores: el color marrón y el color amarillo. Aquí abajo, en la cajita de información, os dejaré todos los materiales que he utilizado. Os recuerdo que el martes 19 de abril voy a estar en el Boulevard Fenar de Alicante a las 7 de la tarde. Y el día 20 de abril, al día siguiente, que es miércoles, ha coincidido los dos días, voy a estar en el Fenar de la Nueva Condomina a la misma hora, a las 7 de la tarde. Lo vamos a pasar súper bien. Os espero allí. Vamos a tener actividades en directo. No me enrollo más y os dejo con el vídeo. ¡Dentro vídeo! He querido avanzar un poco la labor y ya tengo hecha lo que es la base. La vamos a medir. Mide 18 centímetros. Mide la base. Si vosotras queréis el bolso más grande, pues solamente tenéis que seguir aumentando de la base para que os salga más grande. Bueno, pues la base ya la tengo hecha. Mirad qué bonita. La técnica de amigurumi. Ya he subido la labor para arriba y al mismo tiempo he cambiado de color. Os voy a dejar aquí en la i despegable que sale cómo se hace la base y el cambio de color. Ahí tenéis todos los pasos. El color amarillo para arriba y cuando llegue a una altura más o menos deseada os indicaré lo próximo que tenemos que hacer. Venga, chicas, os veo ahora. Hasta ahora. Y he llegado a la vuelta número 20 y mide 20 centímetros. Y ahora vamos a cambiar de color. Voy a ponerle otra vez el color chocolate. Deshacemos el punto este y nos quedamos con los dos aritos. Cogemos la aguja y cojo los dos aritos. Cojo el color chocolate, hacemos como un bloque, lo vamos a introducir en la aguja, cogemos, enganchamos y vamos a pasar por los dos aritos. Ya lo tenemos pasado. Ya la parte amarilla ya la podemos cortar porque vamos a trabajar con el color marrón. Cortamos por aquí y esto ya lo quitamos. Voy a quitar el ganchito, cojo la aguja de ganchillo, introduzco en el primer punto y las dos hebritas, la amarilla que la hemos cortado y la marrón que estamos empezando con ella, la vamos a montar encima de la aguja, ¿veis? Así. Ahora cogemos la hebra con la aguja de ganchillo y sacamos. Y nos quedan dos aritos en la aguja. Antes de cerrar los dos aritos, tiramos bien del amarillo y del marrón. Cogemos hebra y sacamos los dos al mismo tiempo. Ya tenemos nuestro primer punto bajo en color chocolate y marcamos con el marcador. Nos vamos al siguiente punto, introducimos y las dos hebras por arriba. Cogemos y sacamos dos aritos en la aguja, cogemos hebra y volvemos a sacar. Nos vamos al siguiente. Siempre las dos hebras encima de la aguja y encima del diámetro de la labor. Y la hebra en este lado. Cogemos hebra y sacamos dos aritos. Cogemos hebra y volvemos a sacar. Ya llevamos cuatro. Así tenemos que seguir toda la vueltecita del diámetro hasta llegar al marcador. Y cuando lleguemos al marcador, empezaremos la segunda vuelta de color marrón chocolate.
y vamos a hacer 5 vueltas. Y a las 5 vueltas voy a cambiar otra vez al color amarillo y voy a hacer la misma repetición. Y ya tenemos nuestro bolso mini cubo cerrado. Y ya solo queda ponerle la asa y tunearlo. Tunearlo quiere decir ponerle los adornos que nosotros queramos. Voy a seguir con la labor, voy a terminar las 5 vueltas de color chocolate y ya lo que me quede para llegar a los 30 centímetros lo termino de color amarillo. Y os enseño cómo me ha quedado. Voy a seguir, que me queda trabajito. Venga, hasta ahora. Bueno, chicas, ya hemos terminado. Mirad qué cucara. Lo tengo castigado. Ahora la vamos a dar la vuelta. Nos va a salir un bolso mini cubo muy, muy bonito. Os voy a explicar. Nos quedamos en la franja marrón. Y después he vuelto a cambiar de color. Y he hecho 5 vueltas del color amarillo, que equivalen a 5 centímetros. Y después, en el bordecillo, le he hecho un punto de lizado. Mirad qué bonito que se ha quedado. Y ahora ya es cuestión de tunearlo. Tunearlo muy fácil. Mirad cómo lo voy a tunear yo. Me fui a una mercería, compré unos flecos en varios colores. Me fui a un taller donde tapizan coches y le dije que me dieran cuero o piel. Y me dieron trocitos que le sobraban de forrar los coches. Esto en cualquier mercadillo de cualquier ciudad podéis encontrarlo. Podéis cogerlo y dejarlo conforme está, tuneado. Así le ponemos esto marrón, se lo ponemos más ancho y de aquí para abajo pueden salir los flecos perfectamente. Ponerle en cada agujerito un fleco de la misma festucha. Lo hacemos nosotros para que baje para abajo. He cogido los flecos y lo he cosido a máquina por la parte de atrás del cuero. Y he cogido una forma un poquito así ovalada. Voy a colocar los flecos alrededor del todo el bolso. Y mirad qué cosa más bonita. No me digáis que no. El contraste que hace, qué bonito se ve. Bueno, y ya lo único que nos queda es ponerle las asas. Las asas las podemos hacer de varias maneras. Podemos poner unas asas de esas compradas. Podemos hacer las asas de trapillo que yo tengo. En vez de hacerlas cortas, las hacemos más largas para poder colgarlo. O también podemos hacer esta idea. Con el mismo cuero o piel, he cogido y he hecho un tirante. Tiene más o menos unos 78 centímetros. Y le he hecho 4 agujeritos. Esos 4 agujeritos van a ser lo que yo voy a poner aquí. De asa. Y la voy a coser con festucha marrón. La voy a pasar por aquí y por aquí para que se sujete el asa. Y en el otro lado hacemos la misma repetición. Y ya tenemos el asa de nuestro bolso. Luego abajo lo que voy a hacer es coger un poquito de cartón, darle la misma forma que tiene el diámetro y forrarlo con goma eva marrón chocolate para que tenga una base más fuerte y no se nos vea los agujeritos. Bueno, chicas, pues esto es una cucada, de verdad. No pensaba que me iba a salir un bolso tan bonito. Voy a hacer unos cuantos para esta primavera-verano y los voy a poner en la tienda online. Voy a terminar de coserlo y ahora os enseño el resultado. Venga, chicas, hasta ahora. ¿Qué os ha parecido? Una cucada, ¿verdad?
Espero que lo pongáis en práctica. Ya sabéis, lo podéis tunear como más os guste. No olviden suscribirse al canal, es totalmente gratuito. Oficialmente subo videotutoriales los viernes, pero algún día durante la semana pues puedo subir algún vídeo espontáneo. Y nada más, familia, espero que os haya gustado, que lo pongáis en práctica y nos vemos muy pronto en un nuevo videotutorial. Os mando muchos besitos.